El aumento de la población hispana en nuestro estado se refleja poco a poco. En los altos cargos que ahora están teniendo los hispanos. Y por ejemplo, una de esas personas muy especiales es el juez Steven González, que el día de hoy nos acompaña en nuestros estudios. Muchas gracias por estar con nosotros, juez. Es un placer. Bueno, muy orgullosos estamos a propósito de esta elección y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero primero quiero preguntarle: por estos días hemos estado tocando muchísimo el tema de la decisión gigante que ha tomado los jueces a nivel nacional, en particular la ley SB1070 de Arizona. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta decisión? Bueno, realmente tenemos en, en la Corte que decidir eh, casos bajo la ley, no eh, importa la política. Y creo que esos son dos ejemplos de, de, las, de los jueces decidiendo lo que dice la ley. Y ahora muchos ya están mirando si esto va a tener repercusiones en otros estados a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, en el estado de Washington, ¿podría ser una posibilidad? Y sí, es, es, posibil es un, una posibilidad, claro que Siempre, sí. Siempre, ¿no? Sí. En cuanto a, uh, por ejemplo, el tema, siguiendo un poquito con el tema de inmigración, eh, el Acta de los Sueños, el Dream Act, algo que el presidente pues, está tratando de impulsar, desde el punto de vista jurídico, uh, ¿cómo ves ahí ¿La, la posibilidad? ¿Va a ser muy complicado? ¿Se va a alargar este asunto? Bueno, eh, trabajo yo en, en la Corte del, del Estado de Washington, y es, caso, eh, es algo federal, ¿verdad? Y es algo que tenemos que resolver, pero eh, no en mi corte, yo creo. Y bueno, Steven, estas primarias, en el mes de agosto se acercan unas primarias, sí. a las primarias en las que tú tienes un, bueno, has, has sido el primer juez mexicano en la Corte Suprema de nuestro Estado, pero también este cargo, este puesto podría estar en riesgo. ¿Nos cuentas por qué? No entendí la pregunta. No, 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 o, o, o sea, la, la. Ah. Estás, estás, eh, el juez fue elegido en este momento desde el primero de enero de este año, eres juez, pero tu cargo podría terminarse el próximo enero a menos de que la gente vote por ti. ¿no? Ah, sí, bueno, mi cargo puede terminar en agosto, si no gano, eh, porque me fue elegido por la gobernadora, pero solamente un rato, tengo que ganar en frente a la gente, ¿no? Del todo el Estado. Si gano, voy a ganar seis años más y este año también. Si voy a perder, voy a perder todo y tengo que buscar otro trabajo en, en agosto. Bueno, es importante, hay un poco de polémica, especialmente porque tu contrincante, tu rival, es alguien que la gente no conoce, pero tú también a, a, fuiste elegido por la gobernadora. Sí. Um, en ese sentido, muchas personas están diciendo que tu nombre, tu apellido de González podría ser muy mexicano para los residentes de Washington y esto te podría afectar. En México, eh, el apellido de González es igual como Johnson aquí, ¿verdad? Sí, es igual. Pero no, bueno, eh, la gente realmente no conoce ninguno de los dos. Pero si, si ellos tienen el tiempo de, de leer y preparar y entender nosotros, yo creo que yo voy a ganar, porque tengo yo la experiencia y me fui eh, designado exceptionally well qualified, dice, eh, en, en muchos lugares. Y él no tiene las calificaciones para ser juez en el Estado de Washington. Y hay algo importante, nosotros siempre decimos a la gente, no hay que votar por una persona simplemente porque tenga el apellido González o porque eh, parezca por su nombre, qué sé yo, que es hispano. Hay cosas que te harían especial a ti en ese Estado y, y más elegible que tu contrincante. Cuéntame un poquito más de eso. Bueno, puedo decirte que tengo el apoyo de ambos lados. Sí. Eh, Inslee y McKenna, los dos han dicho, dicho que, bueno, están apoyándome. Y él, nadie, ¿verdad? Y bueno... Yo he trabajado como juez ya 10 años, él no tiene esta experiencia. Eh, bueno, y me fui enfrente de los otros eh, licenciados para discutir y hablar, y él no apareció, no vino, entonces eh, no era posible preguntar cosas a él, no sabemos lo que dice él, porque no... Bueno, no participa. Bueno, esa persona se llama Bruce Danielson, pero la, la meta aquí es que la persona, antes de votar, se eduque, ¿no? Porque en esta elección no hubo los suficientes fondos para publicar lo que es el Voter's Pamphlet, el panfleto, para que um, eduque a las personas sobre los candidatos. Uh -huh. ¿Tú crees que, qué le puedes decir a las personas antes de votar, especialmente por una persona que a lo mejor no conocen, que, qué deben de hacer? Bueno, hay un lugar en el web que se, se llama votingforjudges.org y ahí pueden leer de todos candidatos y eh, decidir quién es mejor, ¿verdad? Y es un, una manera de en, educarse sobre elecciones de jueces. Pues le deseamos eh, eh, mucha suerte y le esperamos que la gente se eduque, como está diciendo el, el juez, y escoja la mejor persona para que este, pues esté en la Corte Suprema, una posición muy importante donde se toman decisiones que pueden afectarnos de buena forma o de mala forma por el resto de nuestras vidas. Muchísimas gracias. A propósito, vas a estar regresando a los estudios eh, el 23, ¿no? Así es. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una breve pausa, no se muevan.